nuestros señores y señores, continuando con este maravilloso programa en esta tarde. Muy buenas tardes. Quiero agradecer primeramente a Dios que nos permite estar aquí, a todos ustedes. Quiero agradecer al presidente municipal, al cabildo, al ayuntamiento que nos permite hacer este evento. Quiero decirles que este es un evento netamente social, humano. Quiero platicarles tantito quién es el Capi Sarabia. Así me dicen a mí, el Capi Sarabia. Carlos Sarabia es una persona de trabajo, que nací en lo de Candela, donde haré la tierra con mi padre. Tuve la oportunidad, después de la secundaria, de ir al Heroico Colegio Militar, de donde soy graduado. Una institución donde puede entrar cualquier persona que tenga ganas de estudiar. Y sobre todo, las personas que no tenemos recursos para poder estudiar una carrera. Por eso entré al Colegio Militar. Primero, porque no tenía dinero para pagar una carrera. Segundo, porque soy un hombre de disciplina, un hombre respetuoso, un hombre honesto, leal. Como mexicano, me ha tocado muchos cargos en el Estado Mayor Presidencial, pero nunca me olvidé de mi Pinotepa, Pinotepa Nacional, el municipio más importante de la región de la costa, cabecera municipal en ese distrito. Así es que regresé hace 6 años y fundé la Fundación Carlos Sarabia. ¿Por qué la Fundación Carlos Sarabia? Porque muchas veces hace uno acciones sociales y no se sabe quién las hace. Por eso se llama, es una iniciativa propia. Y vine a Pinotepa a ayudar a mi gente pobre. Porque en el Estado Mayor tuve la oportunidad de conocer a mucha gente empresaria en el país. Empecé a trabajar en Pinotepa con mi fundación, ayudándolos con sillas de rueda como aquí. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen para comprarse una silla de rueda. De entrada, son personas con capacidades diferentes. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a ocupar alguna silla de ruedas cuando somos abuelitos. A mí me enseñó mi padre, a quien se lo agradezco, a mi madre, que a todas las personas mayor que yo se les habla de usted. Nosotros vinimos, aparte de todas las acciones que hacemos, venimos rescatando la cultura, el respeto a las personas adultas, a la familia, a todos nosotros como hermanos. Nosotros los ciudadanos tenemos derecho a organizarnos. Por eso la Fundación Carlos Sarabia hoy está aquí en Huajuapan organizándose. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a que como asociación civil tengamos la oportunidad de accesar a muchos programas, a muchas oportunidades que muchas veces cuando estamos solos no lo hacemos. Por eso estamos aquí. Y se están formando los comités para que a través de ellos podamos nosotros llevar a cabo buenas acciones, acciones sociales, acciones humanas, acciones que son esas de buen corazón. Todos nosotros en algún momento tenemos, aunque seamos de un carácter fuerte, tenemos en algún momento nuestro lado tierno, nuestro lado humano. Yo que soy egresado de una institución, la única en este país, el Heroico Colegio Militar, que es la más disciplinada y te cuesta mucho trabajo mantenerte, soy un hombre con mucho corazón humano, igual que ustedes. Vengo a poner mi granito de arena. Organizaciones civiles nos dan la oportunidad de actuar precisamente como sociedad civil. Yo empecé a trabajar en Pinotepa, con mucho cariño con mi pueblo. Cuando empecé a trabajar, Pinotepa se dio cuenta que yo los quería de corazón. La Fundación Carlos Sarabia es algo que traigo con ustedes y que le agradezco a Dios la oportunidad que nos ha dado. Si hubiera 10 personas aquí ahorita entregando 10 sillas de ruedas, no serían 10, serían 100, pero no las hay. Ese es el problema. Nosotros tenemos que organizarnos. Hay personas, seguramente aquí en Huajuapan, me pasó una experiencia ayer en Miahuatlán, donde acudí a una invitación de los organizadores, del ayuntamiento también, a una cabalgata que se hace
de una gesta heroica de don Porfirio Díaz, que todos conocemos, un general oaxaqueño, y donde le ganó a los franceses. Fui invitado y en la radio le dijimos a las personas que íbamos a tener las brigadas médicas para hacer ultrasonidos y electrocardiogramas que traemos de manera gratuita. Y le pedía yo a los empresarios, le pedía yo a los que podían poner un poquito, que nos regalaran medicina. Muchas personas opinaron que no iban a regalar medicina, que porque ahí no regalaban nada. ¿Y saben qué? Las personas de Miahuatlán mandaban en bolsitas medicamento. Mandaban de las farmacias personas que tenían alguna enfermedad de algún familiar que había fallecido, que tenían la medicina en su casa y no la iban a ocupar, por supuesto que no fuera caducada, y la llevaban. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo quiero que ustedes me ayuden a hacer. A hacer conciencia. A decirles a ustedes mismos, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestro compadre, a nuestro vecino, que todo es posible. Hacer conciencia, a que me ayuden a reflexionar, a pedirle a la vida que nos dé la oportunidad de poder servir, de poder hacer bien las cosas. Nosotros los oaxaqueños somos gente extraordinaria. En el ejército los mejores soldados son oaxaqueños, de entrada. Así es que hay muchas personas en Oaxaca que son extraordinarios oaxaqueños. Voy a dar un dato. Nosotros, cuando armemos todos los comités en el estado, vamos a hacer de los puros comités 10,175 personas, que vamos a afiliar a 1,250,000 personas de Oaxaca. Imagínense qué representación vamos a tener. Cuando le toquemos la puerta al presidente, nos va a voltear a ver, ¿eh? No vamos a tomar carreteras, ¿eh? Ni vamos a hacer alboroto. Vamos a ir organizados. La Fundación Carlos Arabia es una fundación que está con ustedes. Como una dice una calcomanía, yo estoy con Fundación Carlos Arabia. Y eso hacemos en la Fundación Carlos Arabia. Se pueden acercar y van a tener más oportunidades ahí. Yo quiero agradecerles esta oportunidad. De rueda en esos momentos, el capitán Carlos Arabia Camacho se traslada a este punto para hacer entrega de manera personal a las personas quienes más lo necesitan. En esos momentos se está acomodando ya la silla de rueda para que la persona pueda precisamente por primera vez sentir la mano cálida, amistosa del capitán Carlos Arabia Camacho. También solicitamos la presencia de Jacinta Velasco de la colonia La Merced. Se le va a hacer también entrega de otro. Cabe señalar que ahora va a tener su silla propia para que ella pueda desplazarse. Ahora sí, ya tiene su propia silla de ruedas, repetimos. Asimismo, también se le da entrega de la silla de ruedas
a Abelardo Herrera Figueroa, del municipio de Villa de Tamazulapan del Progreso. También se le hará entrega de otra silla de ruedas. Del Hospital Pilar Villavicencio. Pilar Villavicencio, el contador público Carlos Ariel Mendiola le hará llegar precisamente esta silla de rueda a quien lo necesita, pero no puede trasladarse la persona beneficiaria, así que a través de él se le hará entrega de esta silla de rueda. Su silla de ruedas. Repetimos que las personas quienes vienen en silla de ruedas son sillas prestadas para que se pudieran trasladar a este punto. Y hoy la fundación les da su silla para que sea propio. Señoras y señores, vamos a agradecer infinitamente la presencia de nuestros invitados de honor el día de hoy. Agradecemos la presencia del licenciado Carlos Santibáñez, director de la Escuela Preparatoria. Porque la verdad sí necesitaba yo una silla para poderme trasladar, ya que pues no puedo salir. Entonces yo le agradezco con todo el corazón, porque aún sin haberme anotado llegué y le hablé y me dio la silla.